Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal Ayer en Belleza y Más. El día de hoy te traigo este maquillaje inspirado en este boceto con tonalidades verdes. Espero que te guste y te quedes conmigo para que sepas cómo realizar este maquillaje. Muchas gracias y comenzamos. Vamos a comenzar con un primer en nuestros párpados o bien un corrector, una prebase que tengas para sombras. Y vamos a utilizar esta nueva paleta de Beauty Creation, es en la paleta en tonalidades verdes. Voy a ocupar este tono verde manzana y con un pincel pequeño y pompón voy a ir trazando una línea en la parte de arriba de nuestra cuenca, dándole un terminado curvo al final del trazo, como puedes ver aquí. Con un pincel más amplio voy a tomar ese mismo color y voy a tratar de ahumar esa misma área para que no se vean cortes de la sombra, chicas. Ahora, chicas, voy a utilizar este corrector de Maybelline para hacer el estilo Cut Crease en esta parte de mi ojo con un pincel planito y de cerdas sintéticas para que sea mucho más fácil su aplicación y nos haga mucho más sencilla y rápida el trazo de lo mismo. Una vez trazado lo que son los bordes, vamos a rellenar todo nuestro párpado móvil, chicas. Vamos a pasar con esta paletita y este tono beige mate. Lo voy a colocar encima de ese corrector que colocamos para hacer este terminado. Voy a colocar este delineador blanco, este es de la línea de cosméticos de Hollywood Cosmetics, y voy a hacer un delineado largo en estilo cat eye. Arriba en ese color verde vamos a hacer muchos puntitos en tonalidad blanca, chicas. Posteriormente con tono amarillo voy a utilizar este delineador líquido de NYX y luego rojo. Como no tengo delineador rojo, chicas, voy a ocupar un poco de este labial de Hollywood Cosmetics con un pincel delineador y voy a colocar igualmente muchos puntitos. Ahora vamos a utilizar nuevamente este labial y vamos a hacer puntitos rojos, amarillos y verdes encima de este delineador blanco. En el caso de lo verde, los puntitos verdes los voy a hacer con sombra. Voy a iluminar mi ojera, chicas, con este corrector de Maybelline. Primero lo coloco y posteriormente lo voy a esparcir con una esponjita chiquita. Vamos a pasar con esta paleta este tono verde manzana más clarito que el que utilizamos y vamos a colocarlo en nuestro primer tercio del lagrimal y posteriormente la parte media al final el tono verde que ya utilizamos con anterioridad, chicas, con un pincel pequeñito. Luego este tono nacarado con destellos dorados lo voy a colocar en mi lagrimal para iluminarlo y vamos a pasar a las pestañas con este rímel de café, es de la marca de Gel Habibe, en las pestañas superiores e inferiores, chicas, para posteriormente colocar una pestañita postiza. Voy a iluminar la línea de ojo inferior con este tono de Arabella en tono natural y este sería el resultado, chicas. Lo combiné con un labial en tono coral de la marca de Wet n Wild y así es como quedaría este maquillaje inspirado en este boceto. Espero que te haya gustado y se te haya hecho muy sencillo. Te voy a dejar muchas fotitos en mi Instagram, que me puedes encontrar como AyerinMB, o en mi página de Facebook, Tips de Belleza y Más Cosillas por Ayerin. Te dejo los links en la cajita de información. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.